Hemos comentado en otras ocasiones cómo durante el tiempo de Adviento nosotros los cristianos no vamos huérfanos, ni vamos al capricho de cada cual. Hay tres guías, tres grandes guías que nos van acompañando y que nos van mostrando la ruta para el verdadero encuentro con Cristo. El primero de ellos es el profeta Isaías. Isaías, que especialmente a través del libro que lleva su nombre, está marcando un ritmo de escucha, de fe, de asombro, de confianza, de conversión, es decir, todo aquello que es tan propio del Adviento. Esa es una figura. La otra figura es la que asoma ya discretamente en el texto que acabamos de escuchar en la primera lectura, el capítulo 48 del libro eclesiástico. Ahí se habla de Elías. Pero la razón por la que se habla de Elías es porque Elías viene a ser como figura de Juan el Bautista. Eso lo esclarece muy bien el Evangelio que también se ha proclamado. Dice Jesús: Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Ese es el segundo que nos va a servir de guía. Y es importante la figura de Elías porque en tiempos de terrible apostasía, es decir, en tiempos en que muchísima gente le daba la espalda a la fe para volverse a los Baales, a los ídolos de la prosperidad y del placer, que eran los ídolos propios de la tierra de Palestina en aquella época. Pues en aquella época, en esa misma época en la que tantos daban la espalda a Dios, Elías es el profeta que sabe permanecer firme, firme en la fe del Dios de la Alianza, en el Dios que libera, en el Dios que es capaz de extender su brazo y que con su brazo extendido defiende a su pueblo y le da la victoria. Ese es Elías. Y en ese sentido, Elías es anticipación de Juan el Bautista, porque nos encontramos en el Bautista exactamente ese mismo espíritu. Encontramos una gran cantidad de personas, especialmente en las autoridades del pueblo judío, que están vendidas a los nuevos ídolos. Los nuevos ídolos son las componendas con el rey Herodes, no importa lo que haga Herodes, o las componendas con el Imperio Romano, especialmente en cabeza de Pilato. En comparación y en contraste con aquellos que son capaces de vender la fe con tal de estar bien con Herodes, fíjate el lenguaje de Juan el Bautista. El día que le tiene que decir a Juan el Bautista: mira, tú no tienes derecho, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. El día en que Juan Bautista dice eso, prácticamente estaba firmando su sentencia de muerte. Pero eso demuestra que Juan el Bautista, lo mismo que Elías, no está dispuesto a negociar en aquello que se trata de la fe. En aquello que es propio de la fe, no esperes que Juan el Bautista traicione, porque él es fiel como Elías y porque él tiene fuego en su corazón como el fuego de Elías. Esa certeza, esa dimensión de Elías es la que significa tanto para nosotros. Y es la que nos está pidiendo la Iglesia, que nosotros en este tiempo de Adviento purifiquemos nuestra fe, que revisemos cuáles son nuestros ídolos, que los arrojemos de nuestra vida y que a la manera de Elías y de Juan demos testimonio de cuál es el verdadero Dios, el Dios de la Alianza. Para eso existe Adviento.